Venimos a esta Santa Iglesia Catedral, Madre de todas las iglesias de la diócesis, a implorar la misericordia de Dios que tanto necesitamos. En un mundo de pecado, en un mundo de violencia asesina, y venimos aquí como peregrinos y ministros de la misericordia, a invocar la misericordia de Dios, que Él nos ayude, para que se destierren completamente toda violencia y todo germen de amenaza contra el hombre. Son estos crímenes execrables que últimamente hemos visto en Bruselas, pero en tantas partes del mundo. En el centro de nuestra vida sacerdotal está la Eucaristía de cada día, no celebrada rutinariamente, no un acto más que tenemos en nuestra agenda, no, ni muchísimo menos como el acto que configura nuestra existencia sacerdotal día a día y hace vivir la comunión con Cristo. Es esta Eucaristía cotidiana lo que unifica nuestra vida sacerdotal, al igual que centra y unifica la vida de toda la Iglesia. No es un trabajo pastoral más. Algunos, recuerdo en alguna diócesis en la que estaba, decían, nos toca librar el lunes, porque hemos trabajado el domingo. Mire usted, no se libra uno. No es ningún trabajo. Es realmente nuestra existencia sacerdotal misma lo que somos. No es un aspecto de la vida sacerdotal junto a otros, sino el vínculo que expresa de modo eminente nuestra vinculación con Cristo y el significado de toda nuestra vida sacerdotal y nuestra relación con los fieles. A partir de la Eucaristía, a partir de ser sacerdotes para la Eucaristía, nacer de ella y ser lo que somos con ella, la vida del sacerdote no puede ser otra que la de Cristo. No cabe una vida sacerdotal mediocre, funcionarial, rutinaria, no cabe. No cabe en absoluto. Nunca debería caber, y menos en los momentos actuales en que es tan necesario mostrar la identidad de lo que somos y así dar razón de la esperanza y de la alegría que nos anima. No podemos contentarnos con menos que con ser santos como Cristo. La naturaleza misma de nuestro ministerio, los sacerdotes, debemos estar llenos de un profundo sentido misionero, que no se apague el sentido misionero que ha caracterizado a este presbiterio de Valencia. Está un poco más debilitado, reconozcámoslo. Que no se apague este sentido misionero. Debemos estar llenos de un espíritu genuinamente católico que nos habitúe a trascender los límites de nuestra propia diócesis, incluso de nuestra propia nación, y proyectarnos en una generosa ayuda a las necesidades de toda la Iglesia y con el ánimo dispuesto a predicar el Evangelio en todas partes. ¿Cómo se necesita el Evangelio? ¿Cómo se necesita el anuncio de la misericordia? ¿Cómo se necesita el anuncio del amor? Amor de Cristo por todos, sin exclusión de nadie, en este mundo fratricida, en este mundo de violencia, en este mundo de mentira. ¿Cómo se necesita?
este día gozoso, quiero hacer una llamada a todos, a los sacerdotes y también a los fieles cristianos, también a los religiosos, a todos, a las vocaciones, a la pastoral vocacional. El pueblo cristiano tiene buenos motivos para dar gracias a Dios, cierto, con el don de la Eucaristía y del sacerdocio, pero también tiene serios motivos todo el pueblo cristiano para rogar incesantemente para que no falten sacerdotes en la Iglesia. El número de presbíteros nunca es suficiente para afrontar las exigencias crecientes de la evangelización y el cuidado pastoral de los fieles. Aquí mismo en Valencia, si no fuese por los más de 60 sacerdotes, estudiantes de fuera de España, que están ayudando en las parroquias, no podríamos. ¿Os imagináis? 62 sacerdotes menos, lo que sería. Recibimos esta ayuda y nosotros no vamos a aportar esta ayuda a pueblos que nos están diciendo como los macedonios, ayudadnos. Lo comentaba también la asamblea sacerdotal que tuvimos en Moncada. Es una realidad. Una exigencia, y vuelvo a repetirlo, sé que entre vosotros hay algunos que ya están dispuestos a marchar a estos países que nos dicen ayudadnos. Pero también estoy seguro que habrá más que dirán, aquí estoy. No pondré ningún obstáculo a ninguno, a ninguno. Pero realmente Dios nos llama a la misión. Nos llama a la misión. Ha de aumentar en el pueblo de Dios, por eso, la conciencia de tener que orar y actuar diligentemente en favor de las vocaciones. Es un día muy dichoso, y además también viendo la presencia tan numerosa de los que somos sacerdotes aquí presentes, es un motivo para dar gracias a Dios. Tenemos un gran presbiterio, verdaderamente, tengo que reconocerlo gozosamente y dar las gracias a Dios por este gran don que sois vosotros a la diócesis de Valencia. Que Dios conceda también que este presbiterio sea aumentado con nuevas vocaciones para que podamos ayudar y servir a otras iglesias que nos están clamando, pidiendo urgentemente que llegue a ellos el Evangelio de la conversión, el Evangelio de la gracia, el Evangelio de la paz, el Evangelio, sencillamente, de la misericordia de Dios, que es más fuerte que nuestros propios pecados. Que la Santísima Virgen María, la Madre de Dios y de Desamparados, la que invocamos todos, con tanta devoción y filial devoción, que ella nos ayude y que ella también nos fortalezca para que hagamos lo que Él nos dice, lo que Jesucristo nos dice. Que así sea.